podido, como le dije, no he podido ingresar a Blender y a veces la teacher se le olvida o no sé, no me manda los links y así ya no puedo meterme. Ah, ok, pero ahora sí ya expliqué cómo hacerlo. Entonces ya lo pueden hacer. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestras keywords son las que tengo aquí. Que es senses, experiment, result, object y predict. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos de título keywords y las copiamos. Copiamos. Senses. En el cuaderno. En el cuaderno. Dejamos tres líneas. Lucy, el cuaderno de science no es la mitad de inglés y la mitad de science, ¿correcto, Lupita? Sí. Entonces, busca la mitad. La primera mitad es de inglés. La segunda mitad es de science. Aquí está la mitad, teacher. Aquí está la mitad. Ok, entonces dejas una hoja que va a ser tu carátula, Lucía, y ya la siguiente empezamos a trabajar. Teacher, ¿pero dónde hacemos el título? Ok, ¿pueden ver esta hoja? Sí. Sí. Okay, yo aquí la veo en mi libro. Ya tengo mi cuaderno de doble línea. Ay. ¿Teacher, en esta hoja? Sí, entonces. Entonces nos vamos a la mitad y entonces en este lado, ajá, este sí. Lado, no, en este lado empezamos a escribir. Ajá. No, 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 no. Muy bien. Empiezas a escribir de, no, de este lado, no, el otro. ¿Dónde está tu carátula? De este lado. De ese lado, Lupita. Ajá. Entonces dejo esta página para hacer mi y aquí es, empiezo a escribir en esta hoja. Correcto, ahí. Entonces, como yo ya tengo aquí mi hoja de cuadrícula, ¿verdad? De doble línea, en la primera línea pongo con rojo, siempre empezamos con rojo, las mayúsculas y escribo. Espérense, vamos a ver si puedo hacer letra de carta acá. Ay, no puedo. Vamos a ver. Espérenme, chicos, que no me quiero. Por alguna razón no me deja escribir. Creo que aquí. No, no me dejan. Lo acabo de hacer con la otra clase. A mí sí me deja escribir, teacher. ¿Sí? Sí, a mí sí. Teacher. Hola, Erika. Sacas tu cuaderno en la segunda mitad y empezamos a escribir lo que yo voy a intentar escribir acá. No tengo cuaderno. ¿Todavía no tiene cuaderno? Entonces, en una hoja. Teacher, una pregunta. ¿Es este lado es de ciencias o de science? Que no me recuerdo con quién compartíamos, si con inglés o con ciencias. Era con science, era con ciencias, teacher. Ah, entonces la mitad de ciencias y la mitad de science. Ok, entonces, en esta primera, ¿pueden ver dónde estoy seleccionando esta primera línea? No, teacher. No miran. No. No, teacher, no se ve. Se ve. Teacher, ¿por qué no la deja escribir si a mí sí me deja? No, ok, esperen. Voy a compartir pantalla. Yo creo que ahí sí me va a dejar bien. Ahí sí, ¿ve? Entonces. No.
No se mira nada, teacher. No se mira nada. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Usemos, recuérdense que usamos correctamente el espacio entre las líneas. Y escribo aquí. Keywords. Ay, no encuentro la mitad, teacher. Ya la perdiste. Ahí está, keywords. Algo así, solo que con bonita letra les va a quedar su título en la primera línea. Ok, después de que yo ya tengo la primera línea, voy a escribir las palabras. The first word is senses. So I choose my red color for the capital letter. Red color for capital letter. Miren qué bonita mi letra y en la compu. A ver, sense. Teacher. Teacher. ¿Me manda? ¿Esta es la clase de ciencias o science? Science. Science. Entonces, escribimos el título en el lado de Science. ¿Cómo está? Ajá, sí, como está en mi... ¿En medio de las hojas o en la primera hoja de Science? En la primera hoja de Science va su carátula. En la segunda ya empiezan a escribir las keywords. Lo que usted escribió ahí. Ajá. Ok. Teacher, no le entendí muy bien. Saca su cuaderno, su hoja, y escribe lo que yo tengo en la pantalla en su hoja. Ah, bueno. Ok, senses. Después de haber puesto senses, yo no puedo dejar tres líneas, porque si las dejo, me queda hasta acá y después ya no puedo escribir las demás. ¿Sí, Lupita? Teacher, ¿empieza a escribir aquí en el 1? Sí. Muy bien. La línea 1. Recuérdense de usar bien las dobles líneas. Senses, después escribo el siguiente. La siguiente palabra, recuerden que yo no dejo tres líneas, pero ustedes sí. Senses, después nos toca experiment. Tengo que dejar tres para la palabra. Sí, correcto. Teacher, entonces escribo aquí en el 1 y dejo tres líneas para la siguiente palabra. Ajá. Correcto. Teacher, mi hoja no es de línea. Entonces... Escríbalo y cuando ya tenga su cuaderno ya. Buenos días, teacher. Buenos días, Jeremías. Saca su cuaderno de Science, por favor, y empieza a copiar lo que está en la pantalla en su cuaderno. Muy bien, teacher. Teacher. Sí. Mi cuaderno también no son de líneas, son de cuadros, de cuadritos. ¿Y por qué? Así me los compró mi mamá. Ay, mi amor, pero sí tienen que ser de doble línea. De línea. Tal vez ese es el de matemáticas. No sé, ahorita voy a ver. Creo que sí es el de matemáticas. Voy a ver los demás si son iguales.
No, sí es el de matemáticas. Ya vio, voy a buscar el de science. Sí, aquí está. De science, okay. De línea. Okay. Experiment, la siguiente es result. Recuerden. ¿Así voy bien, teacher? Espérame, Lupita, que... Ay, me confundí. Bueno, ahí está. Así, muy bien. Pues, Lupita, puedes dejar el... Espérame. Puedes... Voy a dejar de compartir. Necesito que pongas... ¿Y cuál es la número 3? Lupita, pon tu cuaderno en la pantalla. Y así está el de Lupita, así tiene que ir dando el suyo. Se me cayó mi teléfono, Isa. Ay, se está cayendo, no se quiere parar. Teacher, ¿así está bien? Así, miren el de Lupita. Ah, es al revés. Eso iba a decir yo. Así, miren. Recuerden de usar correctamente el espacio azulito, que es así como lo tenemos acá. Bien usado. Lucy, ¿quiero ver? ¿Cómo va el suyo? No se mira. No se mira bien, teacher. No. Quiero ver, muéstrame el suyo. Lucy. ¿Cómo así? Muéstrame tu cuaderno, lo que yo he escrito. Ah, yo no lo he hecho porque yo estaba escribiendo en el cuaderno de mate y ahorita me di cuenta que era el de mate y ahorita este es el de science. Ah, bueno. Pero ahorita voy a compartir la pantalla. Ya que les expliqué cómo lo hacen, ahorita voy a compartir. Y a mí solo me falta una, teacher. ¿Qué manda? A mí solo me falta copiar una palabra. Ahí está. Teacher, ya no me cae en una hoja, entonces voy a seguir escribiendo en la otra. Aquí están las palabras. Senses, experiment, result, observe y predict. Esas son las palabras que tienen que escribir en su cuaderno. Teacher, en la última, ¿qué teníamos que poner? Ahí están las palabras, Erika, en la pantalla. Solo que o sea, sí, pero cuando yo les estaba compartiendo la pantalla con la doble línea, era solo para explicarles cómo lo tenía que hacer correctamente. No, se puede subir. Se viene. A ver quién está tocando la puerta. Corre. Ok, y la tarea, chicos, es dibujar y buscar el significado de las palabras. Entonces, muy bien, teacher. A la par de senses voy a escribir en nuestro cuaderno, ¿verdad? Yo escribí senses, a la par voy a escribir qué significa en español y los voy a ilustrar. Dibujados, para que no estemos gastando tinta en la impresión. Vamos a dibujarlos y a pintarlos, ¿ok? Muy bien, teacher. ¿Qué cosa tenemos que pintar y dibujar? Solo que no le oigo muy bien. Tiene que pintar y dibujar las palabras, digamos. Senses va a buscar el significado en español y lo va a dibujar en el espacio que dejó entre cada palabra. ¿Ya? Ok. ¿Cómo va, Jeremías? ¿Está muy calladito hoy? Bien, teacher, ahí voy. Quiero ver su cuaderno. Ay, gracias.
R mayúscula era. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a habilitar el espacio para que puedan subir su tarea a la aplicación. Ya lo expliqué, si no se recuerdan cómo, vayan a ver el video que hice con los papás para que puedan ver cómo subir una tarea desde su teléfono, tablet, computadora, ¿ok? Muy bien, teacher. Bueno, ya igual esta foto la voy a subir en la tarea para que puedan copiar las palabras. Los dejo. Ya terminé de copiar todas. Se van a tratar en su otra clase. No sé qué clase les toca. Nos toca expresión artística, pero esa está en video. Aquí sí es cierto, expresión artística. Entonces terminen de copiar las palabras. Teacher. Teacher, ya terminé. Yo ya terminé, teacher. ¿Ya? ¿Qué no es en su? Ya terminé. Yo igual ya terminé. Okay. Teacher, a mí solo me falta una, pero se copiando pues rápido, Lucy. Copiando porque yo tengo otra clase. Entonces, les voy a dar chance porque yo llegué tarde. Entonces, a ver, en coro todos, díganme cuál es la tarea. La tarea es... Tenemos que dibujar. Tenemos que dibujar las palabras y buscar en internet qué significan en español. Tenemos que copiar las palabras, traducirlas, dibujarlas y escribirlas en español. Muy bien, Jeremías, ¿qué hay que hacer? Traducir las palabras y... Traducir las palabras, dibujarlas y reducirlas. ¿Y después qué vamos a hacer todos? ¿La vamos a? Publicar en Blender. Ok. Ok, chicos, ¿cómo va Lucy? Yo no la voy escribiendo. Ya terminé. ¿Ya, Erika? Teacher, ¿la última palabra era resolve? No, aquí hay otra que es... ¿Cuántas palabras tiene? Tengo 3 palabras. Tiene 3, son 5. Senses, Yo tengo 6 palabras porque yo escribí K-Words. Ese sería nuestro título, ajá. Yo tengo 5 palabras y el título. Experiment, results, observe y predict. ¿Ya? Ya voy. Terminé, teacher. Bueno, Lupita, te puedes desconectar si ya terminaste. Adiós, teacher. Yo ya terminé. ¿Cuántas palabras? Yo ya terminé, teacher. Bueno, te puedes desconectar. Bye, Lucy. Ya terminé, teacher. Quiero ver, Erika. Bye. Quiero ver. Teacher, yo ya terminé. Ahorita me lo muestra en la pantalla. Ay, espérame, Erika, tienes que hablar para que te pueda ver. ¿Ahí está, teacher? Ahí está. Results, observe y predict. Ok. Recuerde que después de eso, cuando ya tenga su cuaderno, lo tiene que pasar en limpio, ¿sí? Sí, teacher. Vaya, ya te puedes conectar. ¿Qué tiene que hacer? Dibujar y subir a la plataforma. Y subir. Adiós, teacher. Oh, bye. Quiero ver. Ahí está el mío. No me deja. Ahí está. Quiero ver. Muy bien. Ok. Ya te puedes desconectar. Recuerda de subir después la tarea, ¿ok? Ok, teacher. Adiós. Bye.